Esto comienza con historias de separaciones familiares que tiene a dos personajes, o a tres, a Vladimiro Acosta como el arquitecto que construye la casa, a Grete Ester y a Horacio Coppola como dos fotógrafos importantes en la fotografía, inclusive mundial. La casa la hace Vladimiro Acosta en el año 39. Grete vive con Coppola, tiene dos hijos y después se separan ellos. Ella sigue viviendo en esta casa hasta alrededor de los años 60 y esto se convierte en un PH. Bueno, yo soy Ernesto, estuve viviendo en la parte baja de esta casa y conviviendo con Grete Ester. Mi madre se separa de mi padre y nosotros vivíamos como vecinos en una casa muy grande. Entonces mi madre decide comprar la parte de la vivienda de la casa. Mi vieja y ella, digamos, compartieron esa suerte de drama de ser divorciadas en una época donde era una rareza. Era una mujer que andaba fumando por la calle en pantalones, cosa que a las madres de batón y chancleta la ponía muy horrorizadas. Traje algunas, tengo 110 fotos de esto. Esto, fíjense, esta es curiosa, lo interesante es que ella se metía en lugares que en general los fotógrafos de atelier no iban, porque es una foto de gente tratando de entrar a su casa precaria. Grete, para sus fotomontajes, te veía pasar y tenías una cara adecuada para lo que ella pensaba hacer, te agarraba y te metía en un frasco. Me hizo una sesión de fotos, son 10, 15 fotos que saca, donde ella me promete hacer una ampliación, de que yo eligiera cuál me gustaba. Yo nunca le contesté, pues la verdad que a mí no me apasionaba mucho tener una foto puesta en un cuadrito mía. En vez de hacerme la ampliación, me regaló una foto de las primeras fotos que ella hace en su carrera, digamos. En el año 1927, prácticamente cuando ella va a estudiar a la Bauhaus. Era en la revista Sur. Las mujeres escribían cartas contando los sueños que tenían. Entonces, era la época en que se estaría poniendo de moda el psicoanálisis. Entonces, contaban los sueños y Grete ilustraba esos sueños, los temores, los delirios. Carmen Etelvina Alanís, que más conocida como La Cacho, que era la empleada doméstica. Esa mujer, que la llamábamos todos La Cacho, no Cacho, La Cacho, y de joven, y bueno, le sacaba la fotografía y después, bueno, hacía estos fotomontajes, ¿no? Cuando hicieron esa de la galería a principio, tenían fotos que no sabían dónde habían sido sacadas. Y yo le decía, esta fue sacada ahí, en tal pared, en la casa de Ramos Mejía, etc. En algún momento, cuando yo recién me casé y no tenía dónde caerme muerto, ocupé esta habitación. Y esto era realmente espectacular por los pájaros, venían todos los bichos. Y uno a la mañana se levantaba y parecía, no sé, un paraíso, ¿no? Bueno, acá estamos en el living de la casa. Tiene un sector de pasapalos donde los cajones se mueven de un lado para el otro, inclusive un bandejero para poder apoyar las cosas, porque la casa siempre funcionaba con un servicio doméstico, entonces pasaban los platos y acá estaba el comedor. Como Vladimiro hizo un estudio y basaba todas sus teorías también en el estudio del sol, era interesante ver la comodidad que tenía esa galería para estar tanto en invierno como en verano. Por invierno
te da una zona recogida. Y en verano, con la losa visera, te daba sombra. Estas piezas figuran en una fotografía que fue vendido en Estados Unidos hace relativamente poco y pagaron una fortuna, ¿no? Por esta casa pasaban personalidades, qué sé yo, una vez había un hombre señor y era Spilimbergo. En esta casa se hace una reunión en el 2 de diciembre de 1945. Yo no había nacido. Los artistas plásticos llamados en grupo Los Concretos, llena de personajes de la historia de la plástica argentina y de la escritura y de la literatura también. Jorge Luis Borges, que era amigo de Grete, le sacó fotografías y esto está sacado acá en el patio. Contra esa pared, ahí estaba Don Borges. Pero bueno, es una lástima, uno le trae muchos recuerdos, pero bueno, la vida es así y uno no se puede prender a los objetos, ¿no? Es algo que uno de alguna forma también aprendió con Grete, porque ella se desprendía de absolutamente todo.